Argentina en Noticias. El Congreso de la Nación aprobó el presupuesto para el año 2013. El vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Amado Boudou, afirmó que las prioridades para el próximo año seguirán siendo la inclusión y el crecimiento. Es una muy buena noticia para los 40 millones de argentinos porque esto da previsibilidad, esto marca a las claras que hay un programa de gobierno, ese programa está plasmado en el presupuesto y como viene pasando desde el año 2013 en adelante, este presupuesto es una herramienta para el crecimiento, para la inclusión social, para que las jubilaciones sigan mejorando, para que la educación siga mejorando, para que la salud siga mejorando, para que la obra pública sea una de las claves de este crecimiento con inclusión social de la Argentina, además de federalismo. Las obras se ven a lo largo y a lo ancho de todo el país en cada una de nuestras provincias. Se inauguró la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2012. Durante la apertura, llevada a cabo en el espacio Memoria y Derechos Humanos, participaron cerca de 1.000 jóvenes de escuelas públicas argentinas y de 7 países de la región, quienes presentaron sus proyectos de producción de conocimiento científico, tecnológico y matemático. Nosotros estamos exponiendo un proyecto de energía solar con iluminación LED, ya que en la ciudad de San Juan se está propagando un montón y es muy útil ya que no compite con ningún otro sector de producción, como por ejemplo los agropecuarios o producción minera. El proyecto nuestro se llama No te calles, se trata de la violencia de género. Nos parece que hoy por hoy lo que se habla es sobre la violencia de género y nos pareció muy importante darle a conocer a las mujeres qué es lo que tienen que hacer con respecto a la violencia que tienen en sus casas. Nuestro proyecto se llama Señal de Tránsito Inteligente y consiste básicamente en un sistema de comunicación entre la estación de peaje y la señal de tránsito. La función que cumple la señal de tránsito es que cambie su velocidad máxima acorde al estado climático. Como puedes ver, no es lo mismo manejar a 110 km si tenés lluvia o tenés niebla. Entonces lo que hace es, tiene dos sensores, de lluvia y de niebla. Si detecta lluvia o niebla, disminuye su velocidad máxima indicada y manda una señal al peaje que mediante un display alerta a los conductores que están ingresando e indica presencia de lluvia, presencia de niebla. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar.